Días tengan todos ustedes amados televidentes es para mí un honor como siempre entrar a su hogar a través de este medio mi nombre es Amelia Elmúina y estoy contenta de estar en esta tarde para usted trayéndole un mensaje de, de edificación para su vida en este día quiero invitarle a que nos eh, sintonice por esta próxima hora y quiero hacerle un llamado para que invite a todos sus amigos y familiares para que nos sintonicen. En este hermoso día me acompañan mis hermanos, Pastora Ileana San Nicolás, de aquí del de Paso, Texas, y el apóstol Uberney Aguirre, recién empacadito de Colombia. Así que quiero pedirle a mis hermanos que den un saludo antes de comenzar. Dios les bendiga, buenos días a toda esta audiencia hermosa que tan fielmente siempre nos, nos observan aquí, ¿verdad? En el canal 38. Queremos darle la bienvenida en este tiempo. Y si usted tiene tiempo y tiene vecinos, amistades, tíos, tías, comadres, tráigaselos a la televisión, tráigaselos a su casa, siéntelos frente a la televisión, porque vamos a tener un, una serie de eh, eh, eventos, ¿verdad? Que les vamos a estar anunciando y también vamos a estar trayéndole la palabra de Dios. Así que... No se mueva, ahí quédese. Esta es la pastora Eliana San Nicolás de Ministerio de Semilla de Mostaza en el 528 Paseo Real en Chaparral, Nuevo México. Así que más tarde les doy mi número. Apóstol. No nos cambie el canal. Soy el pastor José Uberney Aguirre Martínez de la ciudad de Armenia, Quindío, Colombia. Y quiero bendecir su vida, su casa, su hogar, su familia y decirle que Dios le ama. Amén. Bueno, vamos a iniciar en este precioso día, en este programa, con una oración. Yo quiero invitarle a usted que nos está sintonizando, que se una a orar con nosotros. La principal motivo de la oración que queremos es hoy interceder por este medio, para que el Señor traiga bendición, traiga finanzas a, esta, a este ministerio tan grandioso que nos bendice tanto. Vamos a estar orando por nuestras autoridades, vamos a estar orando por el pueblo de Dios llamado Israel, vamos a estar orando también por el emigrante, por aquella persona que está en cursando un, un tiempo difícil para buscar una estabilidad en este país. Vamos a estar orando por los huérfanos, por las viudas, por los necesitados. Le invito a usted que nos sintonice, pero también le invito a que si usted está pasando por un momento difícil, usted tiene una necesidad, necesidad de sanidad, de liberación, de un trabajo, háganos el favor de llamarnos ahora mismo para poder tomar sus datos y orar juntamente con usted, apoyarle en, este, en esta necesidad. Les invito, a hermanos, a orar. Apóstolo Bernay, diríjanos en la oración. Gracias. Padre, bendecimos y glorificamos tu santo y tu precioso nombre. Hoy es un buen día, papito Dios, para que por tu gracia y misericordia extiendas tu mano de poder y tu mano de gloria, Señor. En especial, Señor, oramos por tu pueblo, el pueblo de Israel, Señor. Ese pueblo hermoso, Dios mío, que un día, dos mil años atrás, tuvo la oportunidad de ver la luz, el nacimiento glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso, hoy Dios, te bendecimos y pedimos que tú bendigas a Israel de una manera muy, pero muy especial, Señor. Bendíceles, eterno Dios, del oriente al occidente y del norte al sur. Derrama tu gracia. Tu favor y tu misericordia, Señor, sobre este pueblo hermoso, el pueblo judío. Y donde quiera que se halle, Señor amado, un judío, oh eterno Dios, oramos para que tú le visites de una manera muy, pero muy especial. La paz sea sobre Israel y que sea bendito en todo lo que emprenda y todo lo que haga, Señor, para la gloria de tu nombre. Oramos también, Señor por este hermoso canal, Dios mío, donde tú nos has dado la bendición de estar en el día de hoy, Señor, y en el nombre de Jesús, te pedimos que seas tú glorificándote de una manera muy especial sobre cada una de las personas que por tu gracia tú has colocado, Señor amado, frente a este canal. Bendice sus vidas, sus hogares, sus familias, envía la provisión, Señor. Tú eres nuestro proveedor. Tú puedes tocar el corazón, Señor amado, de este pueblo que nos ve para que envíen sus semillas, para que envíen sus ofrendas para este canal, Señor Amado, que ha sido de bendición de una manera muy especial para el pueblo americano y muchas naciones que nos están viendo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, envía, Señor, esas finanzas. Muchísimas gracias, trae salud, trae larga vida, Señor Amado, para las personas que están administrando este canal. Que cada persona que trabaja, que labora, Señor amado, detrás de cámaras, de Dios mío, es de la persona que hace el aseo, la persona que organiza todo el ser Señor, en el nombre de Jesús, sean benditos en su entrar, sean benditos en su salir. Oramos, eterno Dios, por las personas emigrantes. Señor, pedimos que tú tengas misericordia de ellas y conforme a tu voluntad en tu propósito divino, permíteles entrar, Señor, a la tierra que fluye lechimiel. Que cada persona emigrante en esta nación pueda organizar, Señor amado, sus padres pueda estar en paz contigo, paz con la sociedad, paz con la ley, en el nombre glorioso de Jesús. Aquellos que no tengan la forma, provee y suple, Señor, envía todos los recursos necesarios para hacerlo. Bendice a la viuda, bendice a los huérfanos, envía, Señor amado, tus ángeles, Señor, o oh, profetas, como tú enviaste a Elías, para llevarle la provisión a aquella viuda, Señor, que ya no tenía nada para comer. En el nombre de Jesucristo, bendice, Señor amado, las pastoras presentes, bendice sus congregaciones, sus hogares y sus familias de una manera muy especial y sí, sí, en tus manos entregamos sí, este hermoso tiempo sí, para señor. la gloria de tu nombre en Cristo Amor Jesús, en Jesús. Amén. Amén. amén amén gloria al señor bueno en este día estamos en la víspera de navidad estamos muy contentos porque estamos celebrando el bueno no exactamente hoy no sabemos <coughs> cuándo nació nuestro señor Jesucristo pero conforme a la, a la costumbre estamos este programa lo vamos a dedicar para hablar un poco acerca de la maravilla, el milagro del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un nacimiento único, perfecto, diferente a cualquier nacimiento de cualquier ser humano, en un pesebre, en, de viaje, a, de una virgen, uh, el Mesías prometido, como dice la palabra del Señor, como se, como se uh, profetizó, como se... Anunció desde el Génesis, miramos a través de toda la palabra del Señor que ha venido hablando sobre el, la salvación. Jesucristo es nuestro Salvador. Yo quiero uh, compartir con ustedes un poquito en la palabra del Señor acerca de lo que fue profetizado. Dice la palabra del Señor hablando a través del quinto evangelio o el evangelio del Antiguo Testamento, a través del profeta Isaías, ahí en el capítulo 9, dice la palabra de Dios en el verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Admirable, consejero, Amén. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Amén. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Tremenda amén, amén. palabra poderoso, anunciada, poderoso. Gloria, al Señor. gloria al Señor. Aunque Gracias. nuestro hermano Isaías, profeta de Dios, no vivió para ver el cumplimiento, él anunció esta esta maravilla. Y yo creo que una de las mejores noticias. Bueno, yo creo que no existe una noticia más maravillosa que saber que un día nació nuestro Salvador, que siendo Dios se hizo hombre, descendió a la tierra para darnos vida. Esta es una palabra que está en el Antiguo Testamento, pero hoy quisiera dar el lugar a mi hermana Ileana, ella trae también este, algo para uh, compartir sobre el tema del de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y posteriormente nuestro hermano Apóstol. Amén, gloria al Señor. Bueno, como estaba diciendo la pastora Melia, el profeta Isaías, también el profeta Miqueas, 700 años antes de que naciera Jesús, ya se había profetizado de este Salvador, Amén. de este niño que nacería, ¿verdad? En un pesebre. Y vemos esa profecía cumplida entonces en, el, en Lucas, el Evangelio según San Lucas, el capítulo 2 de los versículos 8 en adelante. Y vamos a leerlo, ¿verdad? Porque es la palabra. Amén. Y dice así, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Sirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén. La profecía decía que nacería en Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis. Porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo. Qué hermoso, ¿verdad? Que nosotros hemos también recibido esas buenas nuevas de gran gozo. Que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció también con aquel ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Así que ese niño Gracias. que nació, que creció, vino a ser el dador de la paz, el príncipe de la paz, como leía nuestra pastora Amelia. Amén, apóstol, algo que quiero compartir. Bueno, eh, en sí, el profeta Isaías y Miqueas, como dice la pastora, lo habían profetizado. Amén. Pero el nacimiento de Jesús, nosotros sabemos que mucho tiempo atrás había sido profetizado. Así es. Como alguien que cambiaría la historia, como alguien que derrotaría totalmente las tinieblas. Amén. Y amén. es allí, eso lo podemos encontrar en el libro de, 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 Génesis, de Génesis, en el primer libro, amén. en el capítulo 3. Amén. Es maravilloso lo que dice capítulo 3, el verso 15. Amén. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Amén. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, la profecía decía que la serpiente tendría a alguien que heriría a la mujer o a la descendencia de la mujer en el calcañar, pero que la mujer tendría a alguien. que ese alguien que iba a salir de la mujer. Iba a herir a la serpiente, o sea, al diablo, en la cabeza. Mucho tiempo atrás, eso estaba profetizado. Que Isaías, ya 700 y 720, 30 años más o menos, igual que Miqueas, ya eh, usan esta palabra, obviamente por el Espíritu, que les revela que ya se aproximó el tiempo del Mesías. Amén. Que se aproximó el tiempo en que esa simiente de la mujer iba a venir a aplastarle la cabeza al diablo. ¿ya? Y 700 años después encontramos a una mujer virgen, una, una virtud de pocas, y que quiera Dios que usted que nos está viendo sea así, que tenga una buena virtud. Y es allí donde se gesta el propósito del Padre, el propósito del Eterno, engendrar en aquella mujer virgen que no conocía varón, que tenía un compromiso de matrimonio con un varón llamado José. Entonces, es allí donde ya queda encinta y donde nace el Salvador del mundo, el que vencería las tinieblas. Amén, aleluya. Amén. El Señor Jesucristo vino con un propósito: a cumplir la ley. Vino con el propósito de enseñarnos que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Jesús es el regalo perfecto. Jesús es el único, la única manera de salvación. Alabamos a Dios por ese maravilloso sacrificio. Tal vez para muchas personas nos resulte un poco difícil entender a profundidad cómo es que el Padre envió a través de su ángel esa simiente para ser depositada en el vientre de una joven virgen y ahí naciera, de ahí se formara el mismo Dios hecho carne. El mismo Dios baja a la tierra, se hace carne para cumplir una misión específica. ¿Qué hubiera sido de nosotros si esta promesa no se hubiera cumplido? Pero damos gracias a Dios porque Jesucristo ha nacido. Jesucristo es el regalo de Dios. Y bien dice la palabra del Señor en un versículo tan conocido por muchos de nosotros. Porque de tal manera, de qué manera amaría a Dios al mundo. ¿De qué manera amaría a Dios a la humanidad? Que entregara a su propio Hijo, que se entregara a Él mismo, porque Cristo dijo, yo soy en el del Padre y el Padre en mí. Y lo, lo mandara a, lo de, a, a la tierra para formar, tomar cuerpo de hombre, ser semejante a nosotros, pero sin pecado, para mostrarnos la salvación. Ese es un regalo maravilloso que el Señor nos ha entregado. Pastora Iliana, quiere abundar un poco sobre el tema. Claro que sí. Este quería decirle a, a, a la congregación y a las personas que nos están oyendo que Jesús fue un impacto grande en el hogar, en la Amén. familia. Cambió totalmente la vida de José, de María, de sus hermanos, sus hermanas, pero también cambió la vida de aquellos que los rodeaban durante el tiempo que Él estuvo en la tierra. Pero ahora estamos en Navidad uh -huh. y también Él quiere cambiar nuestras vidas Amén. y quiere cambiar tu hogar, tu familia. Estando en Navidad siempre estamos pendientes de, de los regalos, de las compras, siempre hay alegría, hay paz, ¿verdad? En la mayoría de los hogares, ¿verdad? Y en aquellos hogares que no hay paz, que hay contienda, oramos y declaramos que va a haber paz, ¿verdad? Amén. Y que va a haber gozo y que va a haber alegría. Bendito sea el Señor. Entonces... Es el tiempo que andamos, a todo el mundo le decimos feliz Navidad, eh, somos más cordiales, más cariñosos, más más este cortés, ¿verdad? Todas estas cosas, porque es, el es lo que llaman el espíritu de Navidad, ¿verdad? Sí. Donde queremos ser buenos y amables, ¿verdad? Y eso, a pesar aún en los no creyentes, se observa. ¿Por qué? Porque lo hemos ido heredando, ¿verdad? Así Pero es. tuvo un principio, tuvo un principio en el hogar en el matrimonio, en la familia de María José, de José cuando aquel niño nació. Bendito sea el Señor. Dios ama a la familia. Es la primera institución que el Señor desarrolla. Y ama a la familia de tal manera que se preocupa por nosotros. Así es. Se preocupa por el esposo, por la esposa, por los hijos, por la formación. Y fíjense como estaba diciendo el apóstol, el niño Jesús nació en un hogar. ¿Para hacer que Para ser el salvador del mundo. Pero tuvo que estar en un hogar. Así y es. en ese hogar tuvo un papá y una mamá que estaban dedicados, ocupados, comprometidos con Dios, a enseñarle a él el Torah, a enseñarle la palabra de Dios, a criarlo de, a, a, a de la mejor manera posible dentro de sus capacidades. Y la palabra del Señor dice en Lucas 2.40 que el niño crecía... Y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia de Dios para con él. El versículo 52 dice, Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y quiero traerte, querido amigo, querida amiga, hermano y hermana, en este día, que si vas a ver, dice que el niño crecía en estatura y se fortalecía, la salud física. Tiene que ver con la alimentación y el cuidado que le daban papá y mamá, ¿verdad? José y María. Se llenaba en sabiduría porque ellos le enseñaban el Torah, la palabra, los profetas, ¿verdad? Aprendía con sus padres, aprendía con la comunidad donde vivía eh, Jesús y aprendía de los rabíes. Y dice que crecía en gracia y favor para con Dios y los hombres. Quiere decir que los padres... Era la, la institución, el fundamento principal, más importante para el desarrollo de Jesús como niño, físico, mental, espiritual, emocional, para más adelante el poder desarrollar y llevar a cabo su ministerio que lo llevó hasta la cruz, donde se convirtió el salvador de nosotros. Amén. Así que la familia es importante para Dios. En esta Navidad, que están ustedes unidos, que muchos viajan, ¿verdad?, para estar con ellos. Acuérdense. Dios ama a la familia. Amén. Regresando al tema del nacimiento, apóstol. Tomando, tomando en cuenta las palabras, y permítame, tomo la palabra suya que está hablando de, del cambio que Jesús hace en la familia. Amén. Pues obviamente es algo in, impresionante como esta muchacha que es virgen, me imagino los padres de María, ¿no? Una muchacha virgen, señorita. Me imagino su comprometido, su, su José. La sorpresa, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. cuando ven que de repente a ella le está, creciendo, le está creciendo el vientre y todas las manifestaciones de una mujer en embarazo, y se dan cuenta que verdaderamente no la ha tocado uno, un hombre. Entonces se dan sí. cuenta que viene un milagro en camino. Amén. Ese milagro tuvo que haber tocado, creo yo, a los padres de María. Uh -huh. Así es. A toda la familia de María, a José y a toda la familia de José. Tú acá lo no has tocado porque bueno si esta mujer no ha, no la ha tocado a un hombre tenemos la certeza que es una mujer que tiene que, que tiene un buen testimonio es una mujer pura que tiene una buena virtud entonces cómo es que está en embarazo eso trajo un cambio créalo ah, un claro, cambio sí. impresionante y no solamente en la familia de ambos sino en, en todas las familias de, de, de local es. porque fue algo impresionante ahora entonces eso me deja ahora que usted decía eso se me prende un bombillo. Hicimos en Colombia un bombillo. Sí. ¿no? Como dice el señor, te haré entender. Se me es. prendió el bombillo. Es decir, pastoras, que no puede haber un cambio en ninguna familia si no hay un nacimiento. Así el es. El nacimiento de Jesús. De Amén. Se trata. O sea, si no permitimos nosotros que ese milagro ocurra en nuestras vidas, en nuestras familias, que nazca verdaderamente Jesucristo. Porque es que eso es Navidad. Navidad es natividad, nacimiento. Así, Así es. es. O sea, ¿qué es lo que estamos celebrando religiosamente y culturalmente en nuestras naciones? Pues el nacimiento. Entonces, qué bueno es permitir, en vez, en vez de, de, de hacer esto una fiesta pagana o idólatra, que ahora al rato hablábamos de eso, en vez de hacer esta fiesta pagana e idólatra, hagamos una fiesta del de, de verdadero nacimiento de Así Jesucristo es. en nuestras familias. Amén. Ahora, ¿cómo se manifiesta el nacimiento? Hombre, a través del cambio. Así es. Así es. Que las familias sean tocadas, sean cambiadas y transformadas cuando sucede este milagro. Amén, es cierto. Bueno, como dice el apóstol verdaderamente, qué sorpresa. Dice la palabra del Señor que cuando se dieron cuenta uh -huh. que la Virgen estaba embarazada, como José la amaba, dijo: Pues yo la voy a dejar secretamente. Yo no quiero nada con esta mujer, pero pues tampoco la quiero descreditar. Usted sabe lo que le hubiera costado a María. Este, si el ángel no habla personalmente con José, tal vez le hubiera costado la vida. Sí. Pero Dios siempre está en control de todo. Así que a mí me sorprende mucho, uh, a mí me gusta mucho, amado televidente, las... Uh, este, las genealogías. Yo sé que a veces son un poco aburridas, pero para mí la genealogía, estudiar la genealogía desde cuántos años, qué pasó, quién engendró a quién, todo eso tiene un significado maravilloso. Y miramos ahí en el Evangelio según San Lucas, los primeros capítulos, la genealogía de María. Y en el, en, el, en el Evangelio según San Mateo, miramos la genealogía de José. Aunque sabemos que José no era el padre biológico, pero aún así el apóstol, el, el, el hermano Mateo, el evangelista Mateo está tratando de, de dejarles saber al pueblo judío que, que tanto José como María ambos venían del linaje de David. Esto era bien importante sí. para ellos, el hijo del rey, hijo de David, una palabra profética que después este, le llamarían hijo de David. Ten misericordia de mí. Entonces esta palabra está aquí en el libro de, en capítulo. Uno del Evangelio según San Mateo. Y aquí se remonta hasta la historia desde Abraham. Eh, a mí me gusta muchísimo la genealogía porque podemos observar que en la genealogía de Jesucristo miramos varios personajes uh, de no tan buena reputación. Y esto nos enseña que el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. No lo que estaba perdiendo, lo que ya se había perdido. Amén. El hombre perdió con su pecado esa identidad celestial, pero Jesús viene a regresarle al hombre la posición que desde un principio Dios quiso darle al hombre a través de la vida de su Señor Jesucristo. Jesús es la solución. Jesús es el motivo de nuestro gozo. Jesús no es nuestra primera prioridad. Jesús es nuestra Única prioridad. Él es nuestro Dios, Jesús es nuestro amado, Jesús es nuestro Señor, Jesús es todo en la vida nuestra. Por Amén. eso le adoramos en cualquier momento época del año y cualquier época del año nosotros usamos eh, este, este milagroso uh, evento de la natividad del hijo de dios hecho carne y así entendemos que nuestro señor jesucristo pues entiende nuestras flaquezas entiende nuestras debilidades por eso le amamos así que como decía mis hermanos este evento es algo por lo cual nosotros debemos de estar muy contentos, muy felices, pero no solo este día o el 24, sino todos los días del año, celebrando la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hermana Iliana. Sí, amén. Eh, me, me llamaba la atención el, en, en el Evangelio según San Lucas el cántico de María. Amén. Que dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Aleluya. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. He aquí, pues, desde ahora me tendrán por bienaventurada todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas conmigo. Amen. Su nombre es santo y su misericordia es de generación en generación para los que le temen, ¿verdad? Aleluya. Nada más voy a leer esos, este, porque el cántico continúa. Pero qué hermoso, como hemos estado hablando, cuando nosotros permitimos que Jesús sea el centro de nuestra vida y que sea el centro de nuestro hogar. Porque cuando, cuando Él es nuestro centro, nosotros estamos dispuestos a seguirle. Así es. Amén. Y sabemos que si estamos si, cristocéntricos, si estamos siguiendo al Señor, todas las cosas oran para bien a aquellos que Amamos le temen y andan conforme a su voluntad. Y María conoció eso cuando el ángel le habló. Entonces ella dijo, se engrandece mi alma, Amén. bendito sea el Señor. Amén. ¿Qué privilegio, dijo ella, qué honor me ha concedido Jehová, verdad? El yo soy, de que mi espíritu se alegra en Dios, mi, mi Salvador. Salvador. Y no sabía ella, ¿verdad? Ya le habían avisado de que lo que ella cargaba en su vientre era el Salvador, el Salvador. bendito de sea ella el misma. Señor. <laughs> Aún de, de ella, ella <laughs> misma. Amén. Porque ella también importante. necesitaba Amén. salvación. Muy importante, muy Amén. Importante porque ha mirado que la, la, la sierva, ¿verdad? Porque no somos nada, ¿verdad? Sin sí, vos, Dios no somos amén. nada. Y ella lo reconoce y después dice, ahora soy bienaventurada. Amén. Ahora se hablará de mí de amén. generaciones amén. en generaciones. ¿Y qué estamos haciendo esta mañana? Hablando del nacimiento de Jesús, hablando de aquella virgen, ¿verdad? Que dio su vida, su disposición y dijo, Emi, aquí, ¿verdad? Entonces dice, porque el poderoso ha hecho grandes cosas. Pero me Así gusta es. cuando dice, y su misericordia es de generación en Así generación. Es y esa ah. generación somos usted y yo. Esa misericordia de Dios nos Amén. ha alcanzado a nosotros en este día. Amén. Y si todavía tú no conoces a ese Jesús que no se quedó niño ni se quedó en el pesebre, sino que hoy es el Rey de reyes, Señor de señores, Aleluya. el Hijo de Dios que se sienta en el trono, Aleluya. te invito a que lo conozcas. Amén. Amén. Bueno, con esto, en esto les invito a escuchar un video musical y luego regresaremos con, con más de este maravilloso tema en Voz del Apóstol. Adelante. Bueno, queridos amigos y hermanos, estamos de regreso aquí con este maravilloso programa. Quiero dar la oportunidad al apóstol Duvernay que nos comparta también un poco sobre el tema que estamos hablando. Muchas gracias, pastora. Eh, a ver, tomando, tomando una vez más las palabras, perdóneme, parece como que me quiero copiar un poco. <laughs> Hay que aprender de los maestros y doy gracias a Dios por las maestras que tengo aquí al lado. Y bueno, si Dios nos permite poder llegar a su casa y transmitir esta enseñanza. Eh, eh, aquí la pastora Eliana ha venido tomando eh, el tema de la familia, el nacimiento de Jesucristo dentro de la familia para el cambio y la transformación familiar. ¿ya? Gracias. Dice el capítulo 1, el verso 45 del Evangelio de Mateo, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. A ver, decíamos de que para que haya un cambio verdaderamente en la familia, como lo que nosotros queremos en esta natividad, porque el propósito nuestro de estar acá en, en, en esta mañana y llegar a su casa a través de la televisión es que haya un cambio. Amén. Que verdaderamente ya, Amén. haya una metamorfosis en su vida, Así en es. su familia. Amén. Que usted permita que en esta Navidad, en vez de ser una fiesta pagana e idólatra, para embriag embriagarse, para hacer fiesta, para quemar pólvora, para hacer tiros al aire, etcétera, etcétera, en vez de eso usted permita que Jesucristo nazca en su corazón. 25 años tenía este personaje, Uberney Aguirre es mi nombre, vengo de Colombia. 25 años tenía perdido en drogas, alcohol, situaciones bastante difíciles, había mmm, practicado cantidad de cosas, ya había abandonado a una mujer con dos hijos a la edad de 25 años y en ese entonces estoy viviendo con otra persona que hoy en día es mi esposa. Estoy a punto de abandonarla, tenemos un niño. Nótese que ya abandoné a otra mujer con dos hijos. Ahora, me estoy viviendo con otra. Y tengo un hijo y estoy a punto de abandonarla cuando de repente nació Jesús. Aleluya. Nació Jesucristo en mi corazón. Nació Jesucristo en mi vida. Amén. Y yo creí aquello. Creí que el único que podía cambiar y transformar mi vida era Jesús. Entonces Amén. permití, di a luz. Amén. Nació Jesucristo en mi vida y quiero decirle: cambió. Amén. Aleluya. Mi hogar cambió, mi familia cambió. Gloria a Dios. Aquel pensamiento que tenía de dejar a la que hoy en día es mi esposa se fue. Eh, tomé en serio las cosas, le pedí a Dios que me ayudara. Hoy en día, la gloria está para Dios, soy felizmente casado con esta mujer, con la cual tengo cuatro hijos varones, tengo una niña, tengo un hermoso nieto con ella, hermoso, o sea, cambió nuestro hogar, nuestra Amén. familia. Y en el transcurrir de mi vida, yo tengo 29 años de ser cristiano evangélico, 25 años de servirle a Dios de tiempo completo. Gloria, no gloria no a Dios. No ninguna otra cosa sino predicar Amén. a Jesús Aleluya. en Colombia y en las naciones del mundo. Y déjeme decirle que he podido ver cantidad de hogares, de familias, Transformadas totalmente Así por el es. poder de Dios Así Soy es. el padre espiritual de mi mamá, de mi papá De varios de mis hermanos, de varios sobrinos De muchos familiares, eh, de mi suegra Gloria a Dios. Pude ver cómo el hogar, la familia de, de mi esposa También fue cambiado por el nacimiento de Jesús Así ah. es. Y Dale, como pastor Aleluya. he visto cantidad de transformaciones En hogares y familias cuando permitimos que Jesús nazca Permite tú, solamente cree Amén. No es que yo tengo que ver, no, solamente cree María escuchó la palabra y esa palabra la recibió, la creyó y eso cambió la vida de ella, el entorno de ella, la sociedad de ella, su tiempo y el tiempo de nosotros hoy. Permite ver, que Jesús nazca en tu corazón. Así es. Bueno, hay muchas personas que piensan o que sienten que Navidad es un, es un acto religioso, pero en realidad el nacimiento del Señor Jesucristo es algo que cambia la vida de las personas. Y así como fue necesario... Que naciera Jesús es necesario que usted nazca de nuevo. Así a vosotros decimos, yo nací en el Evangelio, bueno, pero a qué edad nació el Evangelio en tu vida? El Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Hubo un hombre muy muy inteligente, un hombre fariseo bien preparado que se llamaba Nicodemo, y en el tiempo del Señor Jesucristo este vino de noche por temor a la crítica social o pues qué sé yo vino de noche preguntándole al Señor Jesucristo, maestro, bueno, sabemos que vienes de Dios eh, y le pregunta, ¿cómo puedo yo eh, entrar al cielo? ¿Qué señales? Cómo, ¿Qué tengo yo que hacer? Hay muchas personas que viven en la incertidumbre de que no saben si al morir van a ir al cielo o no van a ir al cielo. Y el Señor Jesucristo es tan, uh, tan radical, tan claro, por eso lo amo que le contesta y le dice, "De cierto, de cierto, es decir, te aseguro, pon cuidado lo que te voy a decir, hay una verdad que debes aprender. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios." Entonces, así como él nació, así como él dejó su su reino, dejó, no dejó de ser Dios, pero aquí en la tierra no vino a fungir como Dios, sino como un servidor, vino a pagar el pecado de nosotros, así como él nació Así nosotros tenemos que nacer de nuevo. Y entonces le dice Nicodemo: ¿Cómo es, cómo es esto? ¿Acaso puede un hombre ya avanzado de edad, que viejito, volver a hacerse bebé y nacer de nuevo? No entiendo. Y el Señor le, le contesta: De cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros tenemos que aprender que Jesucristo tiene que nacer en nuestro corazón. Le hago una pregunta, a amado televidente. ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿O usted dice, yo voy a la iglesia todos los domingos? Yo soy una buena persona. Yo no creo que Dios me vaya a castigar. Entonces, así como Jesús nació en el mundo, usted también tiene que nacer de nuevo. Quiero dejar a mi, a mi hermana Eliana, pastora. Amén. Estamos hablando de nacer de nuevo, amén. De tener a Jesús en nuestro corazón y en el centro del hogar. Eh, siguiendo con el tema del nacimiento, Mateo 1.21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus... Pecados. Qué buenas nuevas, ¿verdad? Amén. Qué buenas nuevas que las vemos más tarde en Juan 3,16, donde dice: Así Porque es. de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que si tú crees, no te pierdas, mas tenga vida eterna. Amén. Aleluya. Y fue el regalo más hermoso, y es el regalo más hermoso que nosotros podemos darle a nuestros hijos, a nuestros Amén. nietos, a nuestros bisnietos, a nuestras generaciones, el regalo de Jesús en la vida de cada uno de nosotros, el regalo del salvador, el regalo del perdonador de pecados, el regalo de la vida eterna, el regalo que nos restaura, que nos reconcilia con nuestro Padre Celestial, amén. Es tan grande este regalo, Pastor Amelia y amén. el apóstol, que segunda de Corintios 9.15, el apóstol dice, gracias doy a Dios, porque nos ha hecho un regalo inefable, Aleluya. un regalo tan grande ah, que bien. es indecible, que Gloria es indescriptible, sí, es. no tenemos palabra para expresarlo. Ese es el regalo que te queremos compartir en este día, el regalo de que Jesús nazca en tu corazón, el regalo de que Jesús te traiga salvación, vida eterna, gozo, paz, alegría. Aleluya, prosperidad y en abundancia. ¿Sabes qué? Porque ese regalo tú lo vas a seguir repartiendo, lo vas a seguir compartiendo dentro de tu hogar. Y cuando Jesús esté en tu vida y esté en la vida de tus hijos y de los seres que tú amas y de tus amigos, tú tienes una Navidad todo el año. Así es, gloria al Señor. Apóstol, Apóstolemos que ir a compartir. Pastoras, es decir que entonces sin Jesús no hay salvación. ¿No? Así es. <laughs> Pero ¿y la gente que tiene una religión, la gente que cree en otras cosas, ¿no van a ser salvas? Buena pregunta. Pues la Biblia dice que, usted lo acaba de leer, mire, Mateo capítulo 1, el verso 21, y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, uh -huh. porque él salvará a su, a pueblo. su pueblo de sus pecados. Es el único. Está claro, enfático, Exacto. preciso. Él es el salvador. Sin Jesús no hay salvación. Así aunque es. la persona, como decía usted ahorita, sea buena, tenga buenos modales, se porte bien, no tome, no fume, sí. no sea mujeriego, no sea una mujer de, de, otras, de otras cosas. Entonces, es decir, aunque en cierta forma, digamos, sea bueno, aunque el único bueno es Dios. Así es. Pero sin Jesús no has, No hay no bueno asado. ni aún un, uno. Sí. O sea, sin Jesús no hay salvación. Es decir, si no hay un nacimiento, oiga que importante, si no hay un nacimiento verdadero de Jesús en su corazón, en su casa, no va a llegar al cielo. Bueno, la palabra es muy clara. Aquí, como dice la palabra el que hemos venido mencionando aquí en Juan 3.16 Dios amó al mundo y envió a su Hijo con un propósito salvar, abrir una brecha Amén. de salvación Amén. al Padre. Y luego dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, aquí está lo que decía la pastora Ileana, cree, lo que dice el apóstol, tienes que creer, bienaventurada aquella que creyó, ve lo que dice la palabra del Señor, el que cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pastora, Entonces, perdón, pero hay gente muy buena. It's okay, puede ser muy bueno, pero ninguna cosa. Claro, la fe actúa, la, la fe buena sigue las obras. Entonces, pero si no hay fe, aquí habla de cree. El que no cree. ¿En quién? En el unigénito Hijo de Dios. Ahora mucha gente dice, pastora Eliana, pero yo creo en Dios. Pero la palabra del Señor dice que no es por obras. Para que nadie se Para niegue. que nadie se gloríe de sí gente Que mismo. son buenos esposos, que son buenos padres ante la sociedad, gente intachable, entonces. Bueno, aquí nos da la clave. El que no cree en el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué entendemos, apóstol, con eso de que el que no cree, todo el mundo cree en Dios? Los demonios creen en Dios y tiemblan. ¿Qué sí. clase de...? ¿Cómo se explicaba? ¿Cómo explicamos a la audiencia? El que no cree ya ha sido condenado. Entonces, no hay condenación porque todo el mundo cree en Dios. ¿Qué quiere decir eso, pastora? ¿Cómo puedes convencerte del...? Ok, déjame ver qué crees. Yo creo en Dios. Yo creo en Dios, pero yo hago cosas que no, que no están bien. ¿Cómo yo puedo mostrarle a Dios que creo en Él? Es que el que cree en Dios, ¿verdad? El que su fe está completamente en Dios. Va a ser obediente a la palabra. Amén. Entonces, vamos a examinarnos a través de este espejo, que es la palabra del Señor. Esta, esta es nuestra guía, nuestro GPS, nuestra brújula, ¿verdad? Amén. Que nos dice qué es lo que Dios espera de nosotros para que seamos hijos de Dios y herederos juntamente con Cristo del reino de los cielos. Entonces, ese es el problema que tenían los judíos: que los judíos era todo a base de qué? De obras, de ser bueno verdad, yo creo que el infierno va a estar lleno de mucha gente buena. Buena. Sí. Tristemente. Sí. Ahora, una cosa, creo yo, según la palabra de Dios, una cosa es creer en alguien y otra cosa es creerle a Exacto. ese ángel. Es Exacto. Esa es la esencia del Evangelio. Exacto. Eh, y es la esencia de la salvación. Amén, así es. Porque sí, los demonios creen y tiemblan, tienen miedo, tienen temor. Yes. <laughs> Dios mío. Ellos saben gente, que existe, claro. ellos saben sí. que existe Dios. Ah, Satanás le lo conoció, le temen. Amén. Luz B conoció y conoció Amén. el poder y lo conoce y lo seguirá conociendo el poder de Dios. Claro que sí. Pero no le creyó. Exacto. <laughs> Aunque sabía que existía, él dijo: Este, sí, pues ya sé que existes, pero yo también quiero ser, claro. yo también quiero ser Dios. O sea, no le creyó a Dios de que él era el Todopoderoso y que encima de Dios no había es. nadie. Exacto. Entonces nosotros decimos, y mucha gente dice que cree en Dios, pero no le cree a Dios. A Dios. Y es necesario de creerle a Dios. María es. le creyó, no Así creyó, es. le, creyó, Así le, creyó, a le Dios. creyó a Dios. O sea, en medio de esa sociedad donde ella apareciera en el embarazo, eso era pues terrible, terrible, era a costa de su propia vida. <laughs> Exacto. Ah, arriesgó su propia vida porque le creyó. Ella hasta ese momento creía en Yahweh, como todos los a judíos. Ver. ¿Ya? en el yo soy, pero cuando él viene y le dice que de su vientre va a salir el salvador, ah, eso es otra cosa. Santo, Entonces, cuando te, te estamos diciendo, es necesario que Jesucristo nazca en tu corazón, es necesario Amén. que Jesucristo Amén. nazca en tu casa, créelo. Que le creas, Amén. que le Antes creas. Antes de, de terminar, ya estamos a punto de terminar nuestro programa, yo quiero hacerle una invitación a aquella persona que se siente sola, que dice, a mí no me gusta esta época, quisiera que ya pronto se pasara estos días de Navidad. Porque no se siente, porque está fuera de su familia, porque su familia se quedó en otro país. Usted se siente solo. Yo quiero hacerle una invitación a que nos llame, para que nosotros oremos con usted, para que nosotros le podamos guiar a Jesucristo y decirle, Jesús es tu compañero. Como leemos al principio, será llamado admirable, consejero, príncipe de paz, Amén, padre aleluya. eterno. Él quiere ser. Todo eso para usted en su vida. Yo quiero invitarle, amados hermanos, a que nos llamen para darle más detalles, más información con respecto a los servicios de nuestra iglesia. Nuestro, mi teléfono personal, anótelo por ahí, área 915-329-8040. Soy la pastora Amelia Almuina. Y quiero que usted me llame para hacerle la invitación a nuestros servicios. Este próximo sábado, uh, sábado... Uh, no, este pro, el sábado 14 tendremos un evento en nuestra iglesia también. También le quiero invitar este para que el final, final de año usted pueda acompañarnos en una vigilia donde estaremos orando a partir de las 7 de la noche con un tema importantísimo, orando por su necesidad, ministrando la palabra con cánticos y con una rica cena. Puede llamarle para hacer... Para decir que va a estar con nosotros, para contar con su presencia. Quiero meterle a la pastorena que nos dé un poco de, de su información personal para que usted también asista. Si usted vive en la área de Chaparral, amén, pastor. Amén. Quiero decirle verdad para cerrar en este lado que con Cristo en el hogar qué felicidad. Amén. amén. Así que mientras usted se prepara para los regalos y todo lo de las fiestas navideñas, traiga a Cristo, amén. amén, en el hogar y en su corazón. Esta es la pastora Eliana San Nicolás. Estamos en el 528 Paseo Real, en Chaparral, Nuevo Aleluya. México. Por toda la macom no tiene pierde. Y mi número de teléfono es el 915 504 0591. Si te necesita que usted eh, que yo ore por usted y con usted, por favor llámeme. No importa la hora, yo respondo a mi teléfono, verdad. Y eh, les invitamos para el día 21 de diciembre, el sábado 21, que estará el apóstol con nosotros en un servicio especial de sanidad divina. Amén. Amén. Y restauración. Así que si está enfermo, llegue, que va a salir sano. Bendito sea el Señor. Y el 31 de diciembre estaremos dando un servicio especial para recibir el Año Nuevo de 9 de la tarde, de la noche hasta las 12 de la medianoche. Así que no se lo pierda. Les invitamos, pero la invitación especial, lo que les quiero dejar a ustedes hoy en este día, mientras ustedes celebran la vida, les otorgo el regalo de la salvación, les otorgo el regalo de Jesús en tu corazón y en tu familia. Dios te bendiga. Apóstol. Recuerda que Jesucristo salva, sana, libera, restaura, bendice, prospera. Que conduce a la vida eterna. Amén. Soy el apóstol Uberney Aguirre de la ciudad de Armenia, Quindío, Colombia. Mi número es celular si deseas comunicarte conmigo, un consejo, una oración por ti. O de pronto quieres invitarme a tu iglesia para que pueda estar ministrando el signo más, el código 57. 310-831-7243. Y tengo el número también americano, eh, la pastora Amelia, me puede llamar directamente a la pastora Amelia, que ella es ella que nos está coordinando la agenda aquí en El Paso, Texas y en toda esta región. Pastora, nos repite su número. Quiero bendecir su vida. Recuerde, Cristo te ama. Amén. Apóstol, me gustaría que nos compartiera su Facebook, porque yo sé que el Señor lo usa poderosamente en milagros y hay gente que que nos ve en muchas partes del mundo, no solamente aquí en el paso. Y si usted da su Facebook puede también extender su agenda por otras ciudades. Ok, mi Facebook es eh, bueno no tengo la forma de escribir y mostrarlo en pantalla. Me, me permite lo puedo escriba lo colocamos aquí no en tengo, pantalla, no, no por favor. Miedo. Sí. Dégame eh, un segundo si es tan amable. Yo, yo lo escribo aquí. Aquí está el Facebook. Vamos a ver si se logra ver. Eh, va a estar un poco difícil. Es para, para escribir bien, bien mi nombre para que lo pueda buscar en el Facebook. No, no, creo que no se alcanza a ver. Que alcanza no, no, usted ¿no? dice. No. Bueno. Uberney Aguirre Martínez. Uberney con H, B larga, Uberney Y. Uberney Aguirre Martínez me consigue en el Facebook. También puede conseguir en YouTube. Predicas Uberney Aguirre o Milagros Uberney Aguirre. Facebook. U. Berney, Aguirre Martínez Con H. De larga y Griega, ahí estaremos Y pues ya nuestro número de teléfono también ah, Podemos estar conversando por teléfono O por Whatsapp Bendigo su vida en el nombre de Jesús, gracias pastora El teléfono de Whatsapp, donde lo pueden localizar? Eh, no, no me sé Mi número americano, ¿ustedes lo, lo tienen? Jorge, por el no favor, lo bueno, si no entonces eh, Te puedes comunicar al, al Conmigo. teléfono Conmigo. Al Conmigo. teléfono de la pastora eh, Amelia, el número que ya te dio o el signo más, número 57-310-831-7243, es el colombiano. Ah, mira, Aunque dale, pues estoy cargando yo. más el americano, pero ahí estamos para servirte. Okay. Bueno, Gloria al Señor, estamos muy contentos, amados hermanos. Antes de despedirnos, yo quisiera tomar este minuto para hacer una oración, para bendecir su vida, usted que está pasando por esta, esta necesidad. Yo siento que hay muchas personas sufriendo, que están tristes, porque tal vez no tienen trabajo. No tienen dinero para los regalos. Déjeme orar por usted y bendecir su vida en este último momento, minuto que nos queda. Oremos. Padre, padre en el nombre Santo, de Jesús, padre, bueno, gracias te damos, señor, se venimos, porque eres señor, bueno. Para Dios, siempre es tu amor y tu misericordia, Jehová. Sí, padre, en esta bendito, hora, señor, señor, yo quiero pedirte vida, por amor, mi amado televidente, estado, por aquella persona señor, que, señor, que se siente señor, triste querido, o enferma bendito, o solitaria. En te ruego en el nombre de Jesús. Mucho, que tu, tu Espíritu santo, santo, amado Dios, venga y se pose en esta persona. Te ruego, Señor, por todas las necesidades, Señor, por los jóvenes que están en prisión, por los enfermos que están en el hospital, por las personas que están de camino, por aquel que se siente triste, por aquel ser humano que en este momento está planeando terminar con su vida. Te ruego en el nombre de Jesús, mi Señor, que traigas paz, porque tu palabra, tu nombre es... Emanuel, Dios con nosotros. Por eso pido, Padre, que esa presencia gloriosa del Espíritu Santo venga y repose sobre cada una de estas personas. Damos gracias, Señor mío, por este tremendo ministerio, Señor. Yo pido que se abran los cielos y que cada uno de los que están escuchando, Señor mío, o mirando este programa, dispongan su corazón a bendecir tu nombre, trayendo una ofrenda de Regalo de ah, sí, gratitud sí, por tanto tiempo sí, sí, que sí, este ministerio sí, maravilloso sí, nos ha sí, bendecido. Señor, te señor, ruego señor, en señor, el nombre de Jesús de Nazaret que se abran los señor, cielos sobre señor, nuestra ciudad, señor, el Paso, señor. Ciudad Juárez, Nuevo México. Bendecimos sí, tu nombre, señor, señor. te adoramos, te glorificamos, sí, te señor. exaltamos, buen Dios. Pido, Padre, sí, que sí, tu señor. palabra, tu presencia, Señor, señor esté señor. en cada uno de nosotros. Bendigo señor. aquel. Caminante, bendigo a aquel siervo que está predicando, bendigo, Aleluya. Señor, aquel que se siente triste. En Señor el nombre de Jesús, Jesús te damos muchas Amén. gracias, amado Dios. Padre Celestial, porque eres bueno. Amén. Amados, que el Señor me los bendiga, Amén. para mí es un honor, un placer estar con ustedes. Les bendigo en el nombre de Jesús, les digo que el Señor está con usted. Jehová ponga en usted gozo, paz y bendición. Estamos aquí para servirle. Recuerde, 915-329-8040, se despide de usted, la pastora Amelia Almuina. Un placer saludarle. Hasta bien, luego. Bien. Dios le bendiga. Feliz Natividad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.